Señores, hoy un programa súper especial. Mientras tanto, gracias una vez más, gracias por darnos la bienvenida como cada sábado a las 2 de la tarde, hacernos sus favoritos del fin de semana. ¡Su qué chévere! ¡Es saber! Hoy tenemos 6 invitados muy especiales. Sí. Ay, 6 sí. Invitados que dijeron que sí automáticamente, sí. Sin ningún temor de esas preguntas que nosotros hacemos a veces, supuestamente muy difíciles para nosotros. Pero a lo mejor para los invitados de hoy es una caballa. Un cachú. Lo manejan al dedillo, Además, a veces también hacemos algunas preguntitas que pueden resultar un poquito difícil, sí. Sobre todo en el área que ellos están. Pero vamos a ver cómo se maneja. Mientras tanto, nosotros estamos agradecidos de su visita hoy y de que el futuro de nuestro país esté en sus manos. Estos son nuestros invitados de hoy en ¡Qué chévere! ¡Es saber! ¡Dale, Catu! ¡Adelante, tía Mau! Nosotros somos los Disruptivos. ¿Y por qué se llaman así? Por favor, procede, Yuri, a explicarlo para nuestro público que te ve. La disrupción es tal vez el método de conseguir alguna meta a través de mecanismos diversos y distintos a lo que normalmente se pudiera hacer. ¡Ey, okay. Cuidado! Es como algo ya un poquito favor, más aplatanado. Liz. Es como algo fuera de lo tradicional con una meta. Javier, ¿algo que quieras agregar? No, con un aspecto un poco revolucionario. Por supuesto. Ya, ya, ok. Dale tú. En conclusión, nosotros somos los que vamos a ganar, señores, obvio. Oye, la profesor, su nombre. Difícil. Vamos a ver el nombre de su equipo. Insurgentes. Insurgentes, profesor. No, duro. No, profesor, ahora explíqueme usted, por favor. Yo, profesor, se lo iba a explicar, pero siempre dándole la oportunidad a los invitados. Claro, vamos a pretender que sean ellos. Mario, los insurgentes. Tendemos inicialmente a ser pocos. Ok. Pero siendo pocos, casi siempre lo logramos la meta. Y uy. Lo logramos. Uy. Dígale que somos calidad. Somos calidad. Somos calidad. Bien. Es calidad. Mario, y nosotros una pregunta. Somos disruptivos. Mario, una pregunta. ¿Vino en la bicicleta hoy? Hoy viene en metro, vine en metro. Cuidado, es que en el transporte colectivo es lo más cómodo. O en bicicleta, o en metro. Sí, no, o yo sé. El regidor de la bicicleta. Eso fue famoso, viral. De las cosas buenas virales que se hicieron sí, en este país. Sí. Vamos a romper el hielo. Sí. Vamos a romper el hielo arrancando con musiquita. Sí. Okay. En este momento nos salimos de la política un segundito. Ahorita entramos, pero mientras tanto, entramos y con salimos. Estos jóvenes políticos, estos jóvenes, el futuro de nuestro país. Confirmado. Sí. Por la NASA. Exacto, eso es. Aquí tenemos el futuro de nuestro país. Confirmado. Eso esperamos, aquí vamos. ¿Cómo que eso esperamos? No, que sean ellos el futuro. Ah, sí. Somos presentes. Sí. Pero eso sí iba a decir que dice no, así. El presente. Vamos, ¿eh? El presente. Somos el presente. Ok, arrancamos bien. En este momento, teníamos un compromiso con el público el sábado pasado de que hay un segmento muy bonito, muy chulo, con música dominicana de compositores dominicanos. Entonces quisimos, para los muchachos que representan la juventud dominicana, ver cómo está su sentido musical con la dominicanidad en la composición y la buena música, sea merengue, salsa, bachata, pero dominicana. Entonces, hay un compromiso y hay que cumplirlo, Irving Alberti. Vamos a ver. Ahora le arrancamos. Este ya sí, ya, definitivamente ya sí. Arrancamos. Vámonos con música. Con cada respuesta correcta, ustedes se van a ganar 500 puntos por equipo. Ahí tienen sus pizarras. En la pizarra responden. Ustedes van a escuchar por unos segundos una canción. Y nos dirán en sus pizarras, van a escribir si esa canción fue escrita o no por un dominicano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si fue escrita por un dominicano, sí, sí, no, sí, no. Okay. Pero si nos da detalle, le damos 500. Sí, si le ponen un agregado a sí, o sea, un sí o un no correcto, tienen 500 puntos. Y una pregunta, si tenemos la respuesta primero.
No importa. Los dos van a tener su pizarra, tienen el mismo tiempo. Entiendo yo que si dicen el compositor. Ok. Y si van a hablar, ¿quién más? Sí, por eso. Un sí, un no, 500. Pero si nos dan detalles, que el nombre de la canción, que el compositor, que hay un 500 más. Me gustó más. Ok, se fue. Perfecto. Vamos a ver, a escuchar la canción unos segundos y nos dicen si es de un compositor dominicano. Tienen 500 puntos si la respuesta es correcta. Y si nos dan detalles, 500 puntos más. Ay, sí. Adelante, Nicole. Te sonríe. Hey, hey, hey. Todavía, tú me la ellos no pueden ver. ¿Tienes el nombre? Ajá. Vive que la vida es una sola. Aunque guardes bajo llave los papeles que aseguran tu parcela. Allá en la gloria. Vive que de muertos solo sirves para los cuentos de los vivos, esos mismos. Que no te dejan crecer. Sí, tienen más detalles. Ey, es una de mis canciones favoritas. De demás, ahora te digo. Sea bueno, sí. Vamos a ver. ¿Y tú no sabes? El compositor. Llamado. Adelante. Tiamau. No, conmigo no, porque yo tengo que preguntar. ¿Cuál primero es la pregunta? ¿Sí o no? Si es de un compositor dominicano. Sí, 500 claro puntos. ¿Y qué más dice ahí? No, ya, que la cantó Mili, pero eso lo saben los chinos de Puerto. Ah, bueno, porque no habla. Profesor. Sí. Que sí, y que la, y que de Mili. ¿Y que la canta Mili? Fue. Le vamos a dejar los 500 puntos de que sí es de un compositor dominicano, bueno, pero los detalles de que la cantaba Mili era muy evidente, nos hubiese gustado más los detalles del compositor, de la canción, de a quién se... Por ejemplo, esa canción tiene una historia hermosa en un momento de salud débil de nuestro querido Freddy Ginebra. El señor José Antonio Rodríguez le escribió esa canción a don Freddy Ginebra. Hermosa canción de vida para don Freddy, que vive ese estilo. Una de las personas más felices que hay en nuestro país. Un abrazo para don Freddy Ginebra, nuestro duende querido. Nos vamos con la segunda canción. Presten atención. ¿Es o no es de un compositor dominicano? Adelante, Nicole. Wow, y amigo mío. Vamos a ver, el que canta. Vamos a ver. Sí, Alejandro. Vamos a ver, ahí está. El hombre le llama el cantador. La respuesta correcta con un sí o un no y los detalles 500 puntos más. Adelante, profesor Alves. No, profesor. ¿Es de un compositor dominicano, sí o no? Eso es correcto, profesor, es dominicano. ¿Y qué dice abajo? No, la canta Alejandro Fernández, es el artista. Sí, pero que perdón, pero no. No, y ellos dicen que cuando el artista vio estas letras se emocionó mucho. O sea, ahí estamos dando detalles. Vamos a darle los 500 del sí. Se le fue la voz. Y de este lado dice... ¡Se siente! Roy Tavares. ¡Wow! Sí, muy duro. Sí, Roy Tavares, correcto. ¡Mil! ¿Qué es? ¡Mil puntos! Que según la historia de esa canción, estaban reunidos el sello de Alejandro Fernández, los encargados, los managers, todo el mundo de Alejandro Fernández, con un grupo de compositores para que expongan cada uno sus canciones. Y antes de empezar la reunión, de verdad, y antes de empezar la reunión, no. Uno de los encargados dijo, perdón, aquí vamos a hablar, cada uno va a poner su canción. Pero estuvimos haciendo como un sondeíto. Antes de arrancar, ¿esta quién le escribió? ¡Pam! Y le dieron, y era esa, Se me va la voz de Roy Tavares. Esa arrancó sin pasar por gol de una vez, tome, cante esa adelante. Y rompió, lo paró otra vez, porque estaba como medio... ¡Es mentira! Y cuando tiró esa, dio un puntazo. No pegó. Va, que lo sepa. Imagino que los royalties para Roy Tavares. No, todavía. Bueno, o sea, me imagino que... Claro. De ahí es que hacemos la compra. Y una morra. Yo canté el torito, la canté en merengue. Él está guisando de aduro ahí todavía. ¡Continuamos! ¡Súbelo, Nicole! Y tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir. Vamos a ver, esto es de un compositor dominicano. ¡Sí o no!
Vamos a ver qué me dicen los disruptivos. Ven acá. Los disruptivos también una sesión. Muy bien. No. Y los insurgentes. No se lo un nombre, una película, una serie, full. Vamos a ver, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Tía Mau, vamos a ver. Ah, mi amor. Dice Albert, ¿qué? Óyeme. Que no. Óyeme. Sin detalle, que no. Que no, y ya. Pero, espérate, ya está poniendo el título. Qué buena vida Social Club, mi hermano. Primero que no. Lágrimas negras. Lágrimas negras. Uy. Aunque tú. Te diré que Buenavista Social Club fue como 50 años después de esa carrera. Pero es que. Yo sé que la Matamoro, de Miguel Matamoro, que no es dominicano, pero la escribió estando en Santo Domingo, República Dominicana. Espera, di el nombre. Ahí le pusieron, tú me quieres dejar. El tremendo juez de la tremenda corte ahora. Profesor, dijimos que nombre de cantante y canción, como que no es detalle más compositor, ese tipo de cosas. Nos enfocamos más en la composición del escritor. 500 a cada uno. Podemos variar un poco ahora. 500 a cada uno, que dijeron que no. Estamos en un sábado de la política joven. Yeah. La política actual. Joven el y presente. Disruptiva. Tiene que saber parte del pasado. Entonces, joven yo estoy entiendo que debemos de mantenernos con honestidad, con transparencia, con exactitud. Yo me vería. Enrique, diputado. No. No, next. Sigue en la bombera y sigue aquí. Yo me te imagino tú. ¿Cuánto nos va a dar? 500. Una 500, 500. Haciendo coro. ¿Eh? Tú haciendo coro, una curula. No, ¿cómo que coro? Bueno, no, chelcha, güey. Yo soy serio también. Ah, también, o sea que tú tienes de lado. Pues tú... Vamos a ver, seguimos. Seguimos, vamos a ver. Adelante. Suéltala, Nicole. ¿Y qué hiciste de la ay, que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? Ay, va, tú cantaste de ¿y qué excusa puede estarme sin faltarte? Vamos a ver qué me dicen. María Angélica, tú ibas a decir algo. Decía Irving que te la comiste en el show de Irving Alberti, bueno, tremenda voz. Verte crecerte en ese escenario me hizo sentir muy orgullosa una vez. Ahora, próximamente, me caso con tu ex. Me caso con tu ex próximamente. Y estamos dando 18, 19 y 20. Profesor, ponga atención, que usted anda rápido. Ya van lejos. No, otra vez. No. Profesor, busque el viernes para que usted vea que van lejos. Me caso con tu ex 18, 19 y 20 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. Vaya a reírse y a llorar con esa obra de teatro donde está. Pepe Sierra. Bien. José Guillermo. Guillermo Cortino. Bien. Bien. Pero tengo que ir. Javier Grullón. Bien. Kenny Grullón. Ay, 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 ay. Irving Alberto. Ay, 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 ay. Dirección Manuel Chapuzón. Ay, 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 ay. Escrita por un dominicano, ¿sí o no? Bien. Sí. Ay, yo sé quién fue. ¿Quién fue? Irving Alberto. Toma. Bien. Eso es, como debe Irving Rafael. Allá lo esperamos 18, 19. Si quieren irse a reír como María Angélica, vaya. Y si quiere verla, para dar grito. Como el profesor. Como el profesor. Adelante, tía Mau. Lleve su pañuelito. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta era si la canción I que canta Luis Miguel okay. Es de un dominicano. La respuesta ¿sí o no? Es ay, no. Y dice que de Armando Manzanero. ¿Y usted, profesor, dice que? Profesor, sí, la canción escrita por un dominicano en la voz de Luis Miguel, como la escuchamos, una voz que él, que todos los queremos, el sol de México, ¿no? Ajá. Y fue escrita por Manuel Jiménez. ¿Pero por qué ponen el fue escrita aquí? Cerro así, déjalo. Coja los 500 que sí fue escrita por un dominicano, Mario de Jesús. No, esa no fue. Esa Mario no fue. Jesús, Mario de Jesús, un dominicano. La de Juan la tenía. O sea, sí fue en el Dominicano. Sí, o sea, que nos guayamos en se todo. Guayamos. Wow, no podemos ser perfectos. Claro. Ya tenemos un trabajo serio. Vamos a ver esta. Presten atención. Vamos. Ay. Pero pongamos un merenguito, una cosa, ¿verdad? Toma ahora. Sí. Oh, tú la querías. Dale, Nicole. Uno solo. Pégate un poco más. Que ya los de amor. Olvídalos de amor. Que el tiempo se nos va. Pégate un poco más. Wow, qué
tema, pero un temazo. Pero acá, ¿qué fue lo que pero hizo? Pero cumplió en el upload de Ricky Martin. Esa fue la que me pegó en el upload de Ricky Martin. Esa fue la que pegó. Enrique, ¿qué fue lo que hizo una vez José Yan, que el hermano y amigo Edgar Hernández interpretó a Ricky Martin? Como que, por ejemplo, recuerdo que Karina Larrauer interpretó a Britney. Sí, en Hard Rock, ¿no fue? De la zona colonial en la época. ¿Qué fue lo que le hizo? Y Edgar salió como Ricky Martin. Pero bien, y lo bailó bien y de todo. ¿Pueden poner un poquito más? Ponga un ching, Nicole, suéltala ahí. No dice cuál es el compositor en la canción, pero oigan. Ya la tenemos. ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿Fue compuesta por un dominicano? ¿Sí o no? Fue escrita por un dominicano. ¿Qué me dice? Vamos a ver. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, por favor, las pizarras al frente. Las pizarras al frente, por favor. No, déjalo decorado ahí. Ahí está. Adelante, tía Mau. Yes. Yes y ya, 500. ¿Y de este lado? Dicen que sí, la cantó, lógicamente, la voz de Ricky Martin, una canción que se pegó mucho de los blogs. No, perdón. ¡Qué batalla! Perdón. Mientras tanto, ¿quién la escribió? No sé. No, pero la pusimos Luis Díaz. Luis Díaz. Cojan sus 500 solamente. ¡500! Cojan sus 500, profesor, solamente. Escrita también por Roy Tavares. Tuve la oportunidad de trabajar con él en el 2010. Óyeme, la última vez. Cuando mi mariposita vuela. Yo trabajé ahí en una actividad que se hizo. Es una actividad, no. Un reality que se hizo en Dentro de una Estrella por el festival. Un festival que se iba a hacer aquí. Claro, yo recuerdo. Y él era uno de los directores junto a René Brea. Pues René Brea. Yo estaba con Celine Toribio. Aniel Barro estuvo conmigo ahí. Bien. René Brea, profesor. Fue el primero que confió en mí para cosas grandes así. Sí, es verdad, yo decir, recuerdo eso. Yo porque después de ahí para el 2011. Presidente, ¿verdad? Lógico. Festival dentro del presidente. Y después de ahí me llamó y hice la alfombra de los premios Cassandra en ese momento, no soberano todavía. Toma, profesor. Y después repetí como la longaniza en el 2012. Toma, un abrazo desde aquí porque no soy mezquino y tengo que dársela. Que una vez peleábamos mucho y todo eso, como que no nos queríamos mucho, pero tengo que dársela. Uno de los mejores productores que ha tenido este país y en espectáculo y todo es René Brea. Además, hermano, ya lo pasado, usted está querido. Pero lo queríamos muy de todo. Pero está querido, lo quiero y lo admiro, mi hermano. Señor juez, ¿me da la puntuación ahora o nos vamos a una pausa? Vamos a comerciales. No, dígamelo con ánimo. Vamos a comerciales, muchachos. ¿A qué? ¡A comerciales!